simular modelos matemáticos. Cada semestre he visto que el alumno tiene mucha dificultad para formular un modelo matemático a partir de un enunciado. Entonces, está solamente practicando. Entonces, la clase anterior que hemos visto, ¿qué componentes tiene un modelo matemático? Hemos hecho uno o dos ejercicios, ¿verdad? Ahora traigo más para que practiquemos. Vamos al primero. Dice el enunciado. Se debe programar una dieta de alimento balanceado que debe tener mínimamente 15 unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. Existen dos productos. El producto X1 que tiene una composición de una unidad de A y 5 de B. Y el producto X2 que tiene una composición de 5 unidades de A y una de B. El precio del producto X1 es de 10 pesos la unidad, de X2, 30 pesos la unidad. La pregunta, ¿qué cantidades debe comprarse cada producto para cubrir las necesidades con un costo mínimo? Esa es la pregunta. Jóvenes, escuche un audio al fondo, por favor. Parece que alguien está mirando novela, ¿ya? Bueno, por favor. Muy bien, ya se calmó. Entonces, con este enunciado, jóvenes, no. Podemos hacer una tablita como la que está acá, como la que ven. Esta tablita usted tiene que hacerse si lo ve conveniente. Para algunos enunciados no se puede hacer una tablita así que nos ayude a formular el modelo matemático. Acá tenemos la sustancia A, la sustancia B en la primera columna, en las dos, en las filas. Las columnas tenemos producto X1, X2 y los requisitos mínimos. Los elementos, acá estamos tratando de anotar lo que dice el enunciado. A ver, dice el producto X1, una composición, dice, de una unidad de A y 5 de B. Fíjame la columna de X1, miren, 1 y 5, ¿sí? En orden estamos tratando 1 de A y 5 de B. ¿Qué más dice? El producto X2, vámonos a la columna X2, una composición de 5 de A, mira, acá está 5 de A y una de B, una de B, muy bien. Luego dice, el precio de X1 es de 10, acá está en la columna de X1, y de X2 es de 20. Con estos datos hay que formular el modelo. Al inicio decía los requisitos, ¿no? Se debe programar una dieta alimento balanceado que debe tener mínimamente 15 unidades. Acá están, ¿eh? La sustancia A, mínimo 15. Y de la sustancia B, mínimo también 15. Si dice mínimo, tiene que ser de ahí para arriba. De ahí para arriba, ¿no? Muy bien. Modelo matemático. Las variables están identificadas, son los productos X1 y productos X2. La función objetivo. La función objetivo. Acá también en el precio, en la última fila, dice costo mínimo. Está indicando el ejercicio, hay que comprar un costo mínimo. Por lo tanto, en la función objetivo hay que minimizar una función. La última fila sacamos 10, es el precio de producto X1, 10 por X1, más 30 de X2, 30 por X2. ¿Bien? Entonces la función objetivo está ya claramente escrita. Las restricciones
¿Dónde están las restricciones, jóvenes? En esta tablita que hemos hecho, las restricciones están en la última columna. Fíjense, requisito mínimo de A dice 15 y de B también 15. Por lo tanto, la fila de A, miren, multiplicamos 1 por X1 más 5 por X2. Tiene que ser mayor a 15, previsiblemente, ¿no? No se puede así. Para B, 5 por X1 más 1 por X2, también mayor que 5, ¿no? También mayor que 5. Digamos. Estas son las dos restricciones. Ya, los requisitos mínimos de caso. Y una tercera restricción que es de concepto. La solución final, tanto X1 como X2, tienen que ser no negativas, tienen que ser cero o positiva. Esa restricción es conceptual que siempre hay que registrar. Bien, ese es el modelo matemático y cuando resuelvan, la solución está acá, fíjense, no lo hemos resuelto porque todavía no hemos visto procedimientos, pero la solución de X1 es 5 medios, de X2 también 5 medios. Esos son los resultados para estas variables. Y la función Z nos va a dar 100, 100 pesos, ¿qué es ese? Eso es el costo mínimo. A ver, jóvenes, con este primer ejercicio, por favor. Preguntas, escucha, está bien el audio para que responda. Ingeniero, ¿se escucha bien? Sí. Dígame. ¿No hay preguntas para que siga? Ya. Ingeniero, Sí. Dígame. los resultados, ¿cómo los sacó? Disculpe, la solución. No, este ejercicio. Vamos a ver, todavía hay dos métodos. Hay un método gráfico, hay que graficar las desigualdades en un sistema de coordenadas cartesianas. Y va a ser un procedimiento vamos a tener varios resultados y escogemos el mínimo. Ese es un método gráfico geométrico que no lo hemos visto todavía. Miren un método con el método simplex, ¿no? Con el método simplex, que tampoco hemos llevado. Yo ya lo he resuelto, por eso les adelanté la solución, porque en la siguiente clase vamos a ver los métodos. Y como está planteado el ejercicio, les adelanté nada más, les estoy adelantando solamente la solución. Ah, ya, gracias. Otra pregunta. ¿Ya? Bueno, vámonos al segundo ejercicio, jóvenes, por favor. En pantalla está el ejercicio 2. Vamos a leer. Se tiene 600 gramos de chocolate para elaborar bombones. Bombones grandes y de dos tamaños. Los bombones grandes pesarán 140 gramos y los pequeños 30 gramos. ¿Sí? Ya vamos visualizando nomás, ¿no? Ya las variables, ¿cuáles van a ser? Bombones grandes y bombones pequeños. Uno va visualizando. Digamos, se deben elaborar por lo menos tres bombones grandes, tres bombones, o sea, de ahí para arriba, ¿no? Tres, cuatro, cinco, etcétera, pero no menos. Se deben elaborar por lo menos seis bombones pequeños, de ahí para arriba, ¿ya? Estas son las definiciones del problema. Más tenemos acá, cada bombón grande proporciona un beneficio de 2 pesos y cada bombón pequeño un beneficio de 1 peso. Luego la pregunta es, ¿cuántos bombones se deben elaborar de cada clase para maximizar beneficios? Ajá, ahí nos está indicando la función objetivo. ¿Qué debe ser la función objetivo? ¿No es verdad?
cuando dice maximizar, hay que optimizar para maximizar ganancia, ¿no? Bien. Las variables, al leer ya habíamos notado que las variables son X1 será la variable de los bombones grandes, X2 representará los bombones pequeños. La función objetivo, acá está, mire, dice cada bombón grande proporciona ganancia de 2 pesos y el pequeño de 1 peso. Eso llevamos a la función objetivo. Hay que maximizar una función denominada Z, que va a ser igual 2 por X1 más 1 por X2. Nuevamente les repito, igual que en la clase anterior, estamos colocando el 1 antes de X2 solamente para comprender, ¿sí? Para comprender, se sobreentiende que si no hay nada, está el 1. Las restricciones, jóvenes, las restricciones, a ver, leyendo el ejercicio, hay 600 gramos, una restricción, por lo tanto, no debe pasar de 600, acá también, la primera desigualdad, dice, 40 gramos es por cada bombón grande, por X1, más 30 gramos por cada bombón pequeño X2, cuando se use en eso, no debe pasar de 600. La segunda restricción dice, los bombones grandes, por lo menos 3, dice, de ahí para arriba. Por eso acá dice mayor o igual a 3, ¿no? 4, 5, hasta infinito está abierto. Pero no puede ser 2, 1, que si es menor. La tercera restricción, bombones pequeños, dice, por lo menos 6, dice, de ahí para arriba. Estamos anotando. 2 mayor o igual que 6. Luego viene la función, la restricción conceptual. X1 y X2 tienen que ser no negativas. Bien, jóvenes, volvamos a la lectura, por favor. Quiero ver qué preguntas hay. ¿Hay preguntas? ¿No hay? Todo claro, ingeniero. Ya. Muy bien. Es esto una maximización. Bueno. Finalmente, este ejercicio sencillito, el tercero y último de la clase. Vamos a leer. Ejercicio 3. Un empresario dispone de 50 mil pesos para comprar granos vitaminados. Existen dos marcas, dice. La marca A cuesta 50 pesos el kilogramo. Y la marca B cuesta 80 pesos el kilogramo. Claramente la marca B es de mayor calidad, ¿no es verdad? Muy bien. Dice, se tiene una capacidad de transporte. Capacidad máxima de transporte de 700 kilos. O sea, habrá que comprar de 700 para abajo, pero porque no hay capacidad de transporte, solo 700 para abajo. Bien. El empresario venderá los granos de la marca A a 58 el kilogramo, de la marca B a 90 kilogramos. ¿Cómo es esto? A ver, él compra 50 y va a vender a 58. Va a ganar 8 pesos por cada kilo que venda del grano A. El grano B va a vender a 90 y compra 80. Va a ganar 10 pesos por cada kilo del grano B. Este es enunciado sencillo. Dice el ejercicio. Formule usted el modelo matemático para maximizar ganancia. Otra maximización. Bien, esta tablita, jóvenes, esta tablita, uno la hace. Usted tiene que hacerla, ¿no? Usted debe hacerla la tablita. Bien, en la anterior tabla las variables estaban en columnas. En columnas, ¿sí? X1, X2. En esta, la variable la hemos colocado acá en filas. Eso es lo de menos.
Usted hace su tablita de acuerdo a como mejor interprete, ¿no? Muy bien. El ejercicio no le pide que haga la tabla. La tabla es una ayuda para usted. ¿Qué colocar en restricciones? Mire, a ver la tablita. ¿Qué hemos costado? ¿Qué hemos anotado? Los datos del ejercicio. Miren, en la columna 1 están los datos de costos, ¿sí? Ajá, el producto cuesta 50 pesos por kilogramo, dicen, ¿no? Y el producto B cuesta 80 pesos por kilogramo. Estamos notando los valores de los costos que están en el enunciado. ¿Qué hemos colocado abajo? El capital, miren, dice arriba, se dispone de 50 mil pesos. Hemos anotado el capital porque 50 es peso, 80 pesos, y 50 mil también son peso. Muy bien. ¿Qué otra restricción? La columna venta no hay restricciones, sino que es un dato. Dato de a cómo va a vender, ¿sí? El kilo de A a 58, de B a 90. Ajá. ¿Para qué hemos colocado la segunda columna? Para obtener la tercera columna. ¿Qué dice en la tercera? Ganancias. Ah, usted va a calcular. El ejercicio no le da las ganancias, pero le da los datos, miren. Si usted compra 50 y vende 58, ¿cuánto va a ganar? Va a ganar 8 en la columna de ganancias. El producto A. El producto B, usted compra 80, la empresa compra 80, vende a 90, ¿cuánto va a ganar? 10 por cada kilo. Entonces, hemos armado la tercera columna de ganancias. ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué, mujer? Porque dice acá, hay que maximizar ganancia, dice. Ah, como no tenemos ganancia, hay que calcular. Si decía maximizar ventas, tenía que usar con la columna de ventas, 58 y 90. Entonces, tenemos acá una tercera restricción de transporte. Solamente hay 700 kilos. Ah, y cada producto A es un kilo y producto B otro kilo. Eso no debe pasar de 700. Esta tablita entonces es auxiliar, si la no es obligatoria. La función objetivo, ¿con qué estoy haciendo? Con la columna de las ganancias, miren jóvenes, acá está. Debo maximizar una función Z, es igual a que este 8 de acá, multiplico por X1, acá está, más este 10 de acá, multiplico por X2, acá está en la función objetivo. Ya está la función objetivo. Y las restricciones, ¿cuántas son las restricciones? 2, miren jóvenes, la plata, 50 mil, no debe pasarse de eso. Y la capacidad de transporte, 700 kilos, no debe pasar de eso. Le doy forma matemática a las restricciones, ¿sí? El dinero, 50 cuesta el kilo de X1 más 80 kilo de X2. Cuando compre la cantidad que sale en la respuesta X1, X2, cuando compre debo ver que no debe pasar de 50 mil, porque así me dice la enunciada. Por eso está menor o igual a 50 mil. Esa es la restricción de capital. La otra restricción, jóvenes, de transporte. Cada 1 por X1, ¿sí? Un kilo es la unidad de X1, ¿no? También de un kilo la unidad de X2. Eso no debe pasar de 700, la capacidad de transporte. Pues supongo que en la respuesta X1 me sale 200. X2 me sale 400, 400 más 200, 600, está bien, no pasa de 700, es una solución. O puede ser que X1 saque 300, X2 400, no pasa de 700, es una solución. Esas son soluciones. Pero, ¿cuál debo escoger? La que me dé el resultado cuando resuelva. Esto hay que resolver matemáticamente, ¿ya?
eso no está resuelto, solamente estamos planteando. La tercera restricción es la restricción de no negatividad. Voy a repetirlo de la clase anterior. X1 tiene que dar como resultado al resolver el problema 0 o para arriba. ¿Ya? Porque es la cantidad de producto A, del producto A. X2 tiene que darme 0 o arriba, 0 o 1, 2, 3, 100, 200. Porque es la cantidad del producto B que hay que comprar. Repito, no tendría sentido que diga X1 igual a menos 300. ¿Qué significa menos 300? No tiene sentido. Al anotar esta condición acá, estamos evitando que se dé eso. Entonces, este es el modelo matemático, joven, este tercer ejercicio. Ustedes fíjense, la función es lineal. X1 tiene como exponente 1, X2 también, ¿sí? Son funciones de primer grado. Las restricciones, X1 también tiene exponente 1, X2, X1. Entonces son desigualdades lineales. Porque estamos en la programación lineal. Bueno, algunos están llegando a admitir, dicen, no puedo admitir para decir hasta luego, joven, ¿no? Estamos acabando la clase. A ver, jóvenes, por favor, este es el tercer ejercicio que les he traído. He tratado de ser concreto. Pregunta, joven, ¿ya? Pregunta de los ejercicios o de la materia. Los escucho. ¿Me preguntas? ¿Cómo está el audio? ¿Me escucharon? ¿Hola? Sí, se escucha bien. Ya, ya. Bueno, habrá que suponer que no hay preguntas, jóvenes. Entonces, vayan haciendo lo que les vaya enviando yo. Les estoy enviando trabajo para que vayan haciendo, ¿no? Para que vayan formulando modelos. La siguiente clase la vamos a hacer método de solución. Método de solución. Yo tengo que traerles los métodos, el procedimiento, etcétera, ¿no? Ese es un poquito más moroso para que explicar en una clase virtual. Si no hay más preguntas, vamos a quedar acá porque tengo con la operativa 2 después. Sí, dígame, joven. Lero, nos va a mandar ejercicios para que resolvamos, pero la próxima clase nos va a dar los métodos. ¿Qué métodos deberíamos emplear para resolverlo? Así es, la próxima clase vamos a hacer. Lo que pasa es que le voy a mandar, le estoy mandando, porque ya tienen que estar formulando el modelo. Estamos viendo. Bueno. Usted tiene que ya formular y ya ver y algunos ejercicios un poco complicados, ¿no? Las dudas que tenga van a tener que preguntar. Ok, jóvenes, ¿ya? Ingeniero. Sí, una pregunta. Solo te pide, ¿puede pedir maximizar ganancia? ¿O puede pedir otra cosa, digamos, en el problema? Miren, en un enunciado. Uh-huh. Puede pedir maximizar ganancias. También un otro inciso le puede pedir minimizar costos. Un tercer inciso le puede pedir minimizar cantidades. Depende del enunciado. El enunciado manda. El enunciado. Uh-huh. Y el enunciado cuando se envía tiene que estar bien claro. No tiene que ser tramposo. Tiene que dar los datos para lo que está pidiendo. Si me pidiera maximizar capital, tendría que ponerle así como objetivo. Maximizar ese capital. Ajá, o no. Sí, no se puede ser. No, puede ser, sí, puede ser que... Eso se lleva generalmente en operativa 2, en la teoría de las decisiones. En la teoría de las decisiones se ve este tipo de ejercicio de encontrar... la mejor decisión para ganancias, para capitales, etc. Algunos están llevando las dos materias, ¿no? Uno y dos. Entonces, en IO2 se lleva
decisiones y ahí se encuentra lo que usted está preguntando. Ah, ya. Muchas gracias, ingeniero. Ya, una pregunta. ¿De dónde sale la ganancia? Ah, ya, acá está, sí, en el chat. ¿Sí? Y acá dice la diferencia entre costo menos costo, ¿no? Es correcto, muy bien. Menos costo es la ganancia. Bueno, buenas noches. Los espero a los de ellos dos a las 9, ¿ya? No puedo contactarme antes porque creo que se les cruza con otra materia. A las 9 y o 2. Tengan buenas noches. Que tengan gracias. Hasta luego. Easy peasy. Sí. Qué corto.